My name is Joseph Spencer. From May 1970 to October 1997, I served the United States government as a top secret operative, but not in a category that is commonly known or understood. I was known as a man in black. I was known as a man in black. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Hombres de Negro, una inquietante filmación ha surgido en las redes sociales, compartida por infinidad de personas en baja calidad. Vamos a escuchar inquietantes declaraciones de un exmiembro de los Hombres de Negro, una organización altamente secreta hasta el momento, que habla de la realidad del pacto extraterrestre, el proyecto Blue Beam, bases secretas intraterrenas y el juego final de la élite, la aniquilación de la humanidad. Pero sabéis que no estoy a favor de la información sin sentido. Así que al finalizar la transcripción de la información, voy a deciros las fuentes y voy a enseñaros de dónde sale todo esto. Pero quedaros con el mensaje, a mí me ha cautivado. Hablaríamos de una rama mucho más ortodoxa y mucho más salvaje de la conspiración. No estoy a favor de todo lo que se dice, pero no me parece bien que lo escuchéis por otros lares sin tener toda la información. Mi nombre es Joseph Spencer. Desde 1970 hasta octubre de 1997, serví al gobierno de los Estados Unidos como un operativo de alto secreto, pero no en una categoría comúnmente conocida o entendida. Fui conocido como un hombre de negro, seguidos de 7 años actuando como un agente de contrainteligencia de la CIA. Fui reclutado para una nueva asignación. Por otro lado, el espionaje funcionó para la CIA. Eso implicaba trabajar en el interior de operaciones de máxima seguridad. Fui consciente de los proyectos de presupuesto negro, pero nunca estuve al corriente del contexto global, debido a su alto nivel de secreto. Incluso al presidente le fue negado el acceso de los funcionamientos internos. Anualmente, miles de millones de dólares se vierten en proyectos negros que operan sin ninguna supervisión o intrusión. Tienen plena autonomía. Las operaciones tratan principalmente sobre el avance de tecnologías militares, mayormente las cuales han sido hechas con ingeniería inversa de naves extraterrestres recuperadas o que se habían estrellado o fueron abatidas por nuestros militares. El público, lamentablemente, jamás, nunca tendrá conocimiento de estas operaciones. Esta transición sucedió en 1970. El máximo director del Proyecto Negro fue Williams T. Latham, quien había trabajado bajo el director ejecutivo de la CIA, Richard Schlesinger. Latham estableció que yo era el candidato perfecto, yo era un hijo adoptivo y no tenía conexiones a familiares existentes, no tenía amigos o vida social. Fue fácil para ellos borrar mi pasado y proveerme una nueva identidad. Me dediqué a ellos como un sacerdote lo haría a su dios. Pero primero mi mente tenía que ser borrada. Me inyectaron varias formas de sustancias que alterase mi mente. LSD, mescalina, hipnosis inducida por sustancias. Fue seguida con amnesia anterógrada y retrógrada. El objetivo era programarme para que haga ciertas cosas. Aniquilar y olvidar. Después de 9 meses de programación, me había convertido en un hombre de negro. Lo que descubrí más tarde fue que no todos los hombres de negro eran humanos. Alrededor de un tercio eran híbridos alienígenas. El rasgo distintivo fue la ausencia de blanco en sus ojos, dando la impresión de cuencas vacías. Esto me inquietó y me tomó meses en ajustarme a la realidad de la integración alienígena. Mis asignaciones mayormente trataban con avistamientos de ovnis y sitios de choque. En agosto del año 1970, atestigué mi primer sitio de accidente ovni, junto al norte de la base de la Fuerza Aérea de Edwards en California. Dentro de la nave estaban 3 humanoides grises, 2 muertos, 1 seguía vivo. También en la máquina había una mujer humana abducida. Los humanoides alienígenas fueron transportados a la base, pero 2 testigos habían llegado antes que nosotros y tomaron varias fotografías. El primero entregó su cámara, pero el segundo huyó.
Cuando lo atrapamos, él se resistió y me ordenaron silenciarlo, lo cual hice. El testigo fue ejecutado con una varita que actuaba muy parecido al taser de hoy en día, pero el voltaje de la varita causaría paro cardíaco inmediato y en sí la víctima fallecería. Sería atribuida a causas naturales. Silenciamos a innumerables víctimas, no solo hombres. El día siguiente, después de cada suceso, nuestros recuerdos serán reseteados, así que no tendríamos recuerdo ni remordimiento. Una buena mayoría de víctimas fueron ufólogos y denunciantes. En 1954, Dwight Eisenhower firmó lo que se conoce como el Tratado de Grenada con la raza gris extraterrestre, a cambio de compartir tecnología alienígena. A los grises les fueron permitidos secuestrar un número de humanos anualmente para exámenes médicos. Los grises también exigieron anonimidad al público. Poco tiempo después, la tecnología humana dio un salto gigante hacia adelante con chips de circuitos, fibra óptica y láseres. El Tratado de Grenada aún sigue activo hoy por hoy, pero el número de abducciones humanas ha aumentado a pesar de las objeciones de los gobiernos del mundo. Ahora la parte realmente interesante. Cada año al menos 8 millones de niños desaparecen en el mundo. Puedo atestiguar que un tercio de ellos son secuestrados por agentes del gobierno a cualquiera de las 1.477 instalaciones militares subterráneas que hay situadas en el planeta. No voy a extender más este punto porque no quiero hablar de este tema en el canal. Es un tema súper censurado. En 1994 se celebró la Cumbre Mundial en el Cairo, Egipto. Participaron 160 naciones, donde todas acordaron que la población humana estaba fuera de control y debía de ser detenida porque el mundo se estaba quedando sin recursos. Se formó un acuerdo que llegaría a ordenar la reducción de la humanidad de 6.000 millones a 800 millones para el año 2030. Esto significaba encontrar un método para poder acabar con casi el 95% de la población. Soluciones se fueron descubriendo e investigando. Los procedimientos han sido infligidos a la raza humana de la siguiente manera. 1. Niveles tóxicos de fluoruro mejorado químicamente. Han sido añadidos en secreto a nuestra agua potable en los últimos 20 años en cada ciudad y comunidad en el planeta. Personalmente, supervisé la entrega de barriles de fluoruro a los departamentos de agua de Denver, Chicago, Tampa y Minneapolis. Los efectivos adversos del envenenamiento por el cuerpo humano son numerosos y debilitantes. Los efectos sobre los niños son daños a su desarrollo neurológico. 2. Virus y enfermedades hechas por el hombre. Algunas creemos que son a causa del azar o la evolución, pero los institutos de enfermedades americanos han distribuido un virus totalmente creado artificialmente. 3. Aniquilándonos desde el aire con neurotoxinas, cloruro de bario, virus por vía de senderos químicos liberados en los cielos diariamente sobre las regiones habitadas por medio de aeronaves militares. Los efectos de estas toxinas son severos y con el tiempo letales, causando dolencias respiratorias, cáncer, daño al sistema inmunológico y esterilización de los hombres. Desde que el plan de los senderos químicos o chemtrails fue implementado, el recuento de espermas en los hombres cayó casi un 50%. Ahora el gran final. Esto es espeluznante. En marzo del año 1997, un evento conocido como las luces de Fénix se convirtió en el más infame avistamiento de ovnis de la historia. Un vehículo de una milla de ancho, claramente no hecho por el hombre, voló desapareciendo en silencio sobre el estado de Arizona. Y fue presenciado por 10.000 personas, incluyendo el gobernador de Arizona. Hasta la fecha, no ha habido ninguna explicación razonable. Pero cada testigo entrevistado afirma que el artilugio era tan real como cualquier cosa que hubieran visto. Sus vidas fueron transformadas. Ahora creen que realmente no estamos solos. Sin embargo, hay otra verdad. No fue hasta el año 1986, mientras estaba asignado a una instalación subterránea cerca de Boulder, Colorado, fue introducido al proyecto Skybeam por el teniente general Andrew Garros. Entonces me llevaron a un pasillo dentro de un hangar, donde había un bombardero furtivo que estaba flotando 6 metros sobre mí. Me quedé allí, confundido, y Garros me miró y sonrió.
Entonces me preguntó si estaba seguro de lo que estaba viendo. Respondí que por supuesto. ¿Qué más podría ser? Me sorprendió entonces descubrir que esto no fue un ingenio verdadero, era un holograma proyectado. Desde comienzos de los 50, los científicos han estado desarrollando tecnología holográfica y a través de los años lo han mejorado a un estado que solo podemos imaginar. Como yo estaba parado allí, mirando el bombardero, que se veía tan absolutamente real y sólido, pensé que si eso se proyectase a 305 metros del cielo, ¿cómo alguien podría pensar que eso era una ilusión? La nave de las luces de Fénix, presenciada por 10.000 personas, fue el primer test Skybeam a gran escala sobre el público. Tuvo un éxito más allá de las expectativas. Para amplificar esta respuesta, aquellos que están verdaderamente en el poder, no solo en nuestro país, sino en todos los países del planeta, y quienes son los verdaderos proveedores del proceso de despoblación, han formulado la etapa final de su plan siniestro. En el año 2024, un evento global va a alterar el curso de la humanidad. El mundo será testigo de una invasión alienígena masiva. Miles de naves de aliens, proyectadas holográficamente, cubrirán los cielos, creando un pánico general colectivo. Naves militares reales dentro de los hologramas infligirán daños reales en áreas de los alrededores para vender el truco. Y como resultado del caos humano, un gobierno mundial se formará inmediatamente, sin ninguna resistencia. Ellos serán el nuevo orden mundial. Una vez que esto suceda, nosotros, como pueblo, estaremos condenados a la esclavitud y la despoblación acelerada. Dicho esto, la única esperanza para la salvación humana es adquirir y difundir el conocimiento de estas actividades y agendas, resistir, tomar represalias y conquistar a este imponente enemigo. Llegados al final del programa, creo que muchos de vosotros no conoceréis este formato, esta entrevista, esta información que he ofrecido. A muchos les puede resultar atractiva o incluso, tal vez, tengan algún tipo de peso en base a las conspiraciones. Pero lo que os estoy enseñando aquí, señores, es el original. Esto, señores, ha sido un documental, una película documental que se llama Alien Overlords. Aunque la fotografía no corresponde y parece que sea un documental cutre, si os fijáis, está catalogado como ovnis, extraterrestres, hombres de negro, conspiraciones, agentes del gobierno. Al igual que muchas personas, Tom Keating pensó que esas cosas eran producto de mentes delirantes y chiflados. Y se mostró escéptico hasta que conoció a Spencer, un verdadero hombre de negro, que era un miembro de la élite que revela, en su lecho de muerte, la horrible verdad alienígena. Después de que Spencer fallece, Tom se ve obligado a revelar al mundo una grave advertencia a la humanidad sobre el peligro pendiente de una organización de élite que gobierna todos los aspectos de actividad humana. Si nos fijamos en la información detallada que os tengo preparado aquí, observamos, amigos, que lo que hemos visto no es un divulgador, es decir, la persona que nos ha hablado y yo que os he contado de A a Z todo lo que ha dicho, excepto unos trozos que los he visto demasiado heavies. El hecho es que son actores, si os fijáis. El hecho es que estáis viendo ahora la fotografía de la supuesta persona o este real hombre de negro. Pero todo esto, señores, está siempre en un punto de vista, porque nunca hay pruebas, simplemente son testimonios. El hecho es que son actores, ¿vale? Lo que hemos visto. Esto, señores, es un documental. Y observamos que el presupuesto, género sci-fi, de esta película oscila a $1,000,000. Así que, amigos, la investigación queda concluida. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videoprograma.